días a todos. Gracias por acompañarme en Al Estilo Lazy Fit por cobertura gastronómica a cuatro tiempos. Y qué mejor forma de comenzar la mañana que con un rico y calientito café. Ese digamos que, ¿cómo que le dicen? El elixir de los dioses. Y que nos ayuda tanto para subir la energía como para terminarnos de despertar. Hoy tenemos a unos invitados muy especiales de iCoffee RD, tenemos a Claudia Valencia y Abel, que nos van a hablar de este producto que todos consumimos y que la mayoría amamos. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Súper bien, gracias por invitarnos. No, gracias a ustedes. Miren este súper montaje. Ustedes me van a dar a mí y a los televidentes una clasecita de café. Pero primero yo quiero que ustedes me digan qué es iCoffee. Bueno, iCoffee, como tú sabes, iCoffee, yo café, es una empresa que fundamos hace 4 años en República Dominicana, especializándonos en todo el tema del café, del mundo del café, como siendo una solución para restaurantes y cafeterías de la isla, desde máquinas expreso, la espacial que representamos, el chai de David Río, que tú conoces la variedad. Sí, que me encanta. Las 6 variedades que tenemos desde dieta, gluten free, etcétera. Hasta, y ahora mismo traemos una novedad, que es el producto Jario, que está súper de moda. O sea, tú vas a cualquier feria de café y vas a ver full stands de producto Jario, que son métodos para colar café. ¿Y por qué? El café es riquísimo y a todos nos gusta, pero yo siento que alrededor del café hay mucho, digamos que muchas interpretaciones de que si es bueno, de que si es malo, que si estoy a dieta tengo que dejarlo. ¿Qué hay de cierto en eso? Claro, claro. Mira, el café es el segundo producto más consumido a nivel mundial. ¿Cuál es el primero? ¿El agua? Es el azúcar. Es el azúcar. Okay, que lo utilizamos para el café. Exacto. Exacto. Bueno, un buen café no te lo bebes con azúcar, en realidad. Pero mira, no sabía eso. Pero es por eso que, obviamente, como todo, hay que beberlo con medida. O sea, no excederte de 4 tazas, que es lo recomendable por día. Tiene, se puede beber hasta 4 tazas, exacto, pero 4 tacitas, 4 tacitas de café. Exacto, exacto. No las tazotas, que porque mi mamá se bebe una taza así, entonces. Sí, son 4 tazas, lo máximo, lo más recomendable. Tiene mucho antioxidante, energizante, te ayuda a hacer la digestión. Sobre todo cuando es natural. Exacto. Hay muchos estudios también que están apuntando que ayuda a prevenir el Alzheimer, como tú lo has visto. Entonces, sí, tiene, realmente es un producto que si lo bebes con medida, claro que es saludable. Y a ver, ¿cuál es la diferencia de tenerlo normal como lo consumimos ya triturado a nosotros mismos triturarlo en casa? Y me puedes ir explicando, claro, qué tenemos aquí, qué vamos a ir haciendo. Mire, de la diferencia en la que nosotros tenemos y la conocemos actualmente de lo que es el café en grano al molido es que el café en grano, nosotros tenemos lo que es el producto ya totalmente natural. O sea, al tenerlo en grano, nosotros podemos tener toda la frescura de un verdadero café. Y en grano es, está destapado. En grano, exacto, es tener, me voy a mostrar el, en grano es, ay, qué rico. Huele riquísimo, qué rico, ¿verdad? Huele. En grano es tenerlo así, los granitos, que hay gente que nunca lo ha visto en su vida, porque siempre compra el café ya triturado. Ya molido. Sí, exacto, porque también lo que pasa es que ya cuando lo compramos molido, siempre lo que tenemos es un café que ha perdido lo que es la esencia, las ricuras, las propiedades. O sea, el café es como el perfume que va perdiendo. Exactamente, poquito a poco, exacto, su aroma, su sabor. Exacto. Y al final a nosotros llega un bagazo, como quien dice. Exacto. Por cierto, aprovecho a mencionarte este café que es 100% dominicano. Es un café de marca Palmar. Uh-huh. Orgánico 100%, producido en Jarabacoa, la verdad súper recomendable. Y tenemos rico que apoyar el talento dominicano. Súper exacto, rico. Tiene un vale mucho la pena. Medio. Es el que vamos a utilizar hoy. Exactamente, sí, lo vamos a utilizar hoy. Y el café después de tostado, lo ideal es consumirlo dentro de los 3 meses siguientes. Eso es ¿en para serio? Que tenga el café su para máximo. Para que sea el producto como tal, exactamente, íntegro, el olor, el sabor, o sea, 3 meses es lo máximo. Obviamente, es por eso que lo recomendable es molerlo en el momento que lo vas a preparar, porque al molerlo se empieza a oxidar el producto. Es un producto que se oxida fácilmente, entonces por eso ahora me desayuno, como dicen. Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Entonces, hoy, aprovechando que ya estábamos hablando de eso mismo, entonces quiero mostrarle aquí mismo. Vas a sentir la frescura del mismo café cuando simplemente lo muelas. Mira. O sea, tú pones el grano ahí y lo mueles. Sencillo. Y ahí va cayendo. Ahí va cayendo. Para acá para que lo enfoquemos. Súper rico, huele riquísimo, uh-huh, tú mismo podrás darte cuenta.
Y con este molino es súper fácil de hacer. Y el café hasta lo uso antes de entrenar. Antes de entrenar yo veo un poquito de café, eso me da el boost. Exacto. Y yo por ahí sigo. Sí. Y este molino lo puedes medir, graduar exactamente. Entre manos más delgada o más gruesa, depende del tu gusto. ¿Y esta qué hace? ¿Qué vamos a hacer con esta? Volviendo al tema de la marca Hario, que son los métodos de extracción, esta la mirarás y es puro producto como que estás en un laboratorio químico, exacto, ¿no? Exacto. Uh-huh. Este se llama Chimex, es un método por goteo para preparar café, colar café. Sí, o sea, ya la greca. Sí, exacto. Antes usaban una telita. Yo recuerdo, creo que ya le llegué. Digamos que estamos haciendo exactamente futurístico. Exacto. Exacto. Son para colar en forma de goteo, vamos a prepararlo ahora mismo con el Chimex y con el B60. Entiendo. También tenemos métodos que son por presión. Este producto que es el Aeropress está también súper de moda, que te da un tipo de espresso. O sea, como que estuvieras preparando un sabor más fuerte. Exactamente, que es una combinación de fuerza y filtro. O sea, ahí yo puedo, para mí, y es muy práctico llevar a donde tú quieras. También está la prensa francesa, que es a base de fuerza. Perdón, que me quedé con esto en la mente. Por ejemplo, si yo me voy de viaje para el interior y no me quiero llevar estos productos súper delicados, puedo llevarme y mi grano y yo mismo prepararla. Estás también en el campo, no necesitas electricidad, no necesitas, porque es simplemente a través de moler tu grano y preparar tu café. No, imagínate tú también llevarte este mismo y también te puede llevar este, porque, o sea, es súper fácil de guardar. Okay, y es súper fácil de utilizar, simplemente tienes que... Okay, lo llevas molido y listo, exacto. Okay. Entonces, el laboratorio, ¿qué vamos a echar acá? Ok, aquí vamos a preparar un café Chimex a base del método Chimex. Para poder tú mantener una calidad siempre en el café que vas a preparar a colar, lo recomendable es pesarlo para tener siempre el mismo resultado, que a veces no te salga un café más fuerte o más entiendo. Más aguado. O sea, tú lo pesas para tener la cantidad exacta que tú necesitas para tu cuerpo. O sea, a fulanito le queda más... Le gusta más fuerte, esta es la medida para fulanito. Si a mí me gusta más aguadito, ya yo sé mi medida. Desde el grano que te gusta más delgado, más gruesa la molienda, hasta el tiempo que lo vas a extraer, la cantidad de agua. La verdad que tú vas conociendo ahí tu ideal, entonces la forma de mantenerlo es a través de la balanza. Entonces ya pusimos la balanza en cero. Entonces primero tenemos que hacer un método de preinfusión. También esta jarra es de Hario. Está todo muy bonito. Tengo que ir viendo para mi cocina, para mi propia cocina. Exacto. Calentando el instrumento para que mantener siempre la temperatura del café, ¿verdad? Lo ponemos, es un... Agua hirviendo. Exacto. Podemos tirar el agua hirviendo. Aquí. En esta parte sí. Entonces, ya que está caliente, vamos a proceder. Lo primero es calentar el envase. Exactamente. Para como atemperarlo. Exacto, para que no se te enfríe, o sea, que se guarde la línea de temperatura, ¿verdad? Este café... ¿Lo volvemos a poner en cero o se mantiene? Sí, vamos a poner en cero. Ok. Perfecto. Aquí tenemos una medida y media, que son 18 gramos de café. Esto viene con los aparatitos Hario. Que ya están molidos, lo molimos antes del programa, recién ahora, para poder... Entonces ya tienen los gramos molidos y se echa acá. Una molienda media. Necesitamos ya tienes tu medida. Exactamente. Una molienda media, ni muy delgada, ni muy... Gruesa. Ni muy gruesa, para que pueda hacer una extracción pareja. Ya molida, podemos ver que son 20 gramos de café que le aplicamos. Ahora vamos al proceso de la preinfusión o precalentamiento o oxigenación de los granos. Este proceso se hace de en medio para afuera, evitando hacer un tapón. Hasta eso tiene un... Sí, para que no se haga un tapón, ¿verdad? Okay. Y logramos, ya hueles, Lazy, uh-huh. Hueles el aroma. La verdad que este es súper aromático, este proceso. El Chimex y el B60 te brinda esta...
Porque tú te sientes como un barista en casa porque, cuando estás trabajando. Sí, no, yo me siento eso. Ahora como que totalmente. Estoy... Invitas a alguien y te ves totalmente. Vengan a verme practicando. Es una experiencia, exacto. Realmente. Es una experiencia. Es una nueva experiencia. Exactamente. No es solo una cata de vinos, también podemos hacer esto con exactamente. El café. Exactamente. ¿Y por qué se llama preinfusión? Preinfusión, porque son 40 segundos luego que llegamos a los 140 mililitros de agua. Esperamos 40 segundos en lo que el café se va oxigenando. Ahí podemos aprovechar también, asegurarnos que todos los granos hayan sido extraídos, ¿verdad? O sea, que haya pasado el agua caliente por ellos. Podemos moverlo un poco para asegurarnos que no quedemos sin granos. Claro, que no, se siente en el estudio completo. Que no llegue el agua caliente. El agua debe estar a 200 grados de temperatura. Que la, también la hay una temperatura para... Jario te lo hace automático. Entonces, ya pasados los 40 segundos, pasamos al proceso de infusión. La caída del agua debe de ser de una forma lenta, suave, de en medio para afuera, para no crear turbulencia y no provocar una sobreextracción o subextracción de los granos. ¿Y hasta qué cantidad de agua? Hasta 400 gramos. Aquí mismo te lo marca. Mililitros, perdón, que te va a dar 2 tazas de café. Café gourmet recién extraído, de lo más fresco que puedas. Y eso yo lo veo como clarito. ¿Es porque tú lo quieres así o se va a poner más oscuro? Porque es un proceso de 3 minutos, la extracción. Ahora mismo vas a ver porque que sigue todavía... goteando ya. Exacto, es por goteo, por eso le decimos por el método por goteo. Llegamos a los 400 mililitros y ya paramos. Y ahora solo esperamos, tenemos que esperar 3 minutos para que el siga el goteo, que se haga el proceso completo de la infusión del café y poder ya servir las 2 tazas de café. Excelente. Entonces, mientras transcurren esos 3 minutos, explícame así a grosso modo cuál es la diferencia entre, por ejemplo, esta y esta otra. Ok. Con el Chimex vas a tener un café más robusto, más fuerte. El filtro del café es un poquito más grueso que el B60. Y realmente es también el tema de la elegancia, del vidrio, de que es más lindo, la forma que tú lo puedes servir. Si te das cuenta, llega hasta al botón, al ombliguito del Chimex, te llega hasta las 2 tazas bonitito, de... ya. Pero exacto. Es casi, es prácticamente lo mismo. Sí, aquí vas a tener un café menos robusto, más suave. Ahora, estos métodos te aseguran un café sin amargura. Exacto. Eso es lo chulo de este procedimiento. Lo que nosotros llegamos al punto de que tú sabes muy bien que nosotros hoy en día la gente vive tomando café diario. Entonces tenemos ese tabú, nosotros los dominicanos, por ejemplo, de en que especial, bebimos, sí. Bebemos siempre café, decimos siempre, pero el café me engorda. O sea, no. Cuando te tomas el café sin azúcar totalmente, y te natural, ayuda totalmente. Para hacerlo tu dieta contrario. Incluso. Sin leche, porque entonces le echamos crema, leche, azúcar y así. Exacto. Entonces, ya estamos bebiendo café. Este café. Lo recalentamos. Exacto. Café te saca toda la esencia del café en verdad, en base. Y luego de eso te lo puedes tomar, te lo aseguro, totalmente sin azúcar. Súper rico, huele rico. Bueno, ya lo estás oliendo, sí, ¿eh? Sí, te da un café con dulzura y acidez. Exacto. O sea, los granos maximiza la esencia del grano, ¿verdad? No. El tema con la greca, aunque es muy dominicana y también prepara exacto. Un café muy, muy, muy rico, es de que muchas veces si no la pagamos rápido, sale, se nos quema el café. Se quema el café, hay que estar pendiente. ¿Verdad? Hay que estar pero ya hay alguna madre dominicana que le tienen el tiempo. Ya le tienen el tiempo. Exacto, sí, sí. Exacto. Pero, y también te da como un espresso, la greca, no, ¿verdad? Y que esta fue una forma más sofisticada de hacerlo. Entonces, yo sé que ustedes también trajeron... El cold brew. A lo que yo lo busco, que ya está en la nevera, ¿pueden ir explicando de qué se trata? Claro, claro. El cold brew, como sabrás tú, lo puso muy de moda Starbucks en Estados Unidos. Ellos fueron los que se dedicaron mucho a promover este producto, más ahora en el verano, que inicia el verano, es un producto número uno en todas las vallas de Estados Unidos, Starbucks. Es por eso que ahora también tenemos la opción de prepararlo en casa. Es un producto muy sencillo de preparar, ideal para el verano. Lo puedes... simplemente se le aplican 50 gramos de café. Y pero esa botella viene... La botella es también de la marca Ario japonesa. Entiendo. Que es para como... Para hacerlo tú en casa. Sí, tú entras el café, el grano filtro, molido. Uh-huh. 50 gramos de café, una molienda gruesa. ¿Y lo traen ustedes esos productos? También lo traemos nosotros. Excelente. Y lo llenas... la diferencia de estos métodos y el cold brew, el café en botella... es de que se
se le agrega el agua a temperatura ambiente, no necesitas agua caliente. Pero es luego, para tomarlo frío. Exacto, temperatura ambiente, y luego lo dejas reposar 8 horas a 10 horas en la nevera. Y te dura esta botella, te dura por 4 semanas un café bien hecho, preparado. Pero aún conserva esencia y propiedades. Sí, exactamente. 4 semanas es lo aconsejable como máximo para que lo puedas beber, que también quiero que lo pruebes. Se puede preparar con hielo o lo podemos preparar también con leche. Con el mismo té. A mí me gusta inventar y hacer una batida. Claro, también. Excelente. Exacto. Entonces ahora vamos a proceder a la parte esperada, que es servir el rico café. Entonces ya tenemos aquí, lo que vamos a hacer simplemente lo movemos un poco. Vamos a oxigenar. Para oxigenarlo. Entonces servimos. Sencillo. Es el tuyo. Todo tuyo. El de Lazy Feet. Un cafecito. Wow. Huele el aroma, ya puedes empezar. Se hace así. Sí, exacto. Vamos a probar. Ey, realmente no necesita azúcar. Yo dije, Lazy, no hagas así. Pero realmente no necesita azúcar, muy rico. Es un sabor suavecito. Y cada quien puede hacerlo a su gusto. Si a alguien le gusta más fuerte, si a alguien le gusta más. Si lo prefieres más fuerte, es una molienda. Al molerlo lo tienes que apretar más para que sea una molienda más fina, para que se entre. O sea, son truquitos o el que tiempo, uno va aprendiendo. Exacto. Entonces, chicos, ¿dónde podemos conseguirlos a ustedes? ¿Cuáles son sus redes, sus contactos? ¿Cómo podemos adquirir sus productos y también los productos de David Río? Claro, claro. Gracias, Lazy. Pues eCoffee es, en redes sociales nos pueden encontrar como eCoffee RD. Como pueden está, ver ahí abajo las redes. Exacto. Como está aquí en mí. Sí, porque tú dices eCoffee y yo digo iCoffee. iCoffee. Y también este producto, como lo encuentras en la pastelería del jardín. Está en todo el supermercado, está en Nacional. En Nacional, ¿no? Jumbo. Y la cuchara de madera, mocafé. Que usted puede sentarse, desayunarse y beber su cafecito. Exacto. O su tececito. O contactarnos directamente a través de las redes, con mucho gusto. Algún correo electrónico. ecoffeerd@gmail.com. Excelente. Pues Abel, Claudia, muchísimas gracias por acompañarme en el día de hoy y enseñarme que el café real, el café de verdad, es el que se muele en casa. Exacto. Y usted puede hacerlo solo siguiendo a ecoffeerd. Así mismo. Usted siga disfrutando del rico y delicioso contenido de Cobertura Gastronómica a 4 tiempos. Esto fue Al Estilo Lazy Feet. Chao.